Sand. My fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long is a fool not to have known that I was born to die alone. So all that's left to call my own is revenge. Alone for all eternity, that's the life that's left for me. Until I die and I'm set free. Muchachos, ¡hay para todos! ¡Ja,
Un bourbon. Estaba preguntándome dónde te he visto antes. Bien, pues siga preguntándoselo. Como quieras, pero no hay razón para molestarse. ¿Quiere decir eso que el tiempo te ha cambiado? Sucede. Sí, sucede. Y basta de confidencias. ¡Joe! ¡Vaya! Esto sí que es una sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde podemos hablar tranquilos? Pues, en mi casa. Pero hace un siglo que vamos. No te veo. ¿Está apagada? Un tipo extraño, ¿no te parece? Oye, Lulú, ¿no será uno de los de la banda de Lupe Rojo? Los $5,000 te apetecen, ¿verdad, Slim? ¿Por quién me has tomado? ¿Qué horas son, Burder? ¿Ah? Las 9. Bien. Óiganme, muchachos. Conocen todos el banco de Richmond. ¿No es así? Mm-hmm. A las 12 en punto entrarán ustedes en acción. Yo solamente lo haré si algo no sale bien. ¿Entendido? Sí. ¡Caminen! ¿Aprenderás nunca a llamar antes de entrar en el dormitorio de una dama? Desde luego, antes de entrar en el dormitorio de una dama hay que llamar, ¿verdad? Estoy sin dinero, Lulu Bell. Pero esta noche me siento el hombre más afortunado. ¿Cuánto necesitas para largarte, Murder? ¿Ah? Por lo menos 50, ¿eh? $20 serán más que suficiente. Gracias. Mañana te devolveré el doble. ¿Mm? Mañana. ¡Fuera!
postura era mía. ¿Qué quiere usted insinuar, señor? No insinúo, digo solo que esa postura es mía. Por las trompetas de Jericó. ¿Quiere perjudicar a un pobre viejo con 11 hijos a su cargo? Venga, arréglese con esto. ¡Qué cara más dura! Amigo, gracias por el bourbon que me dejó impagado aquí. Me lo he debido a su salud, naturalmente. No me invita otro. Siempre brindando por su salud. Ponga otro bourbon. Se encuentra en ritmo por cuestiones de negocios. ¿Tienes algo que vender? Claro, siempre. Me caes muy simpático. Me llamo Slim. ¿Y tú? Whisky para nosotros. El bourbon nos da asco. Mi nombre es Texas, Texas Joe. Un apodo, me imagino. Imagina lo que quieras. Vendrás de Texas, naturalmente. Eres muy preguntón, abuelito. Has tirado mi vaso de whisky, tejano. Con esto tendrás para otro. Aparta, viejo. Queríamos gastarte una broma, ¿verdad, Mulligan? Tienes cara de ser un tipo listo. ¿Tú qué crees? Apuesto a que también sabes arreglártelas al póker. Siempre dispuesto a pelar un par de novatos como vosotros. Estos tejanos todos fanfarrones. Te tomamos la palabra. Allí hay una mesa que va a quedar libre. Cuidado con esos, amigo. Son dos tipos que no acaban de gustarme. Gracias, abuelito. Se acabó la partida. ¡Hala! ¡Largaros! Vamos. Siéntate, tejano. Se abre con $10. Creo que le conozco, amigo. Sí. No me extraña. Me conoce mucha gente. Paso. 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 Abro. Voy. $30. No voy. Y 30 más. No. Sí, una carta. Yo también, una. $100. 200. 400. Lo veo. Full. 4 ases. Equivocado de carta, amigo. La cogiste de abajo. ¡Ah!
no tiene razón. Esos dos hacían trampas, que yo los he visto. ¿Continuamos la partida? No, prefiero dejarla. Vigila a ese tipo, me interesa. Lleva encima un montón de dólares. Por eso mismo me interesa. Son falsos. Bueno, ya es tiempo. ¡Vamos! ¿Todo dispuesto? Sí, creo que ya podemos entrar. Vamos, vamos. ¿Qué ocurre? Algo salió mal. ¡Párale, muchachos! Otra ventana. ¿Dónde está la caja? ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Ábrela! O te mataré como a un perro. No, no sé. No conozco la combinación. ¡Ábrela! ¡Abriré! ¡Abriré!
bala de cuando la guerra de secesión. Ahora van a saber lo que es despertar a la gente honrada. Ya me lo imaginaba yo. Lo que faltaba, esto ya es el colmo. Era yo, ¿es verdad? Tú lo has visto también, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que era un bandido? Ya, pero no lo cuentes por ahí. Amigos, el Banco Central responderá de sus depósitos bancarios. Nada tenéis que temer. Además, el Estado garantiza vuestro dinero. Marchaos tranquilos a vuestras casas. Yo respondo que para mañana este banco volverá a abrir sus puertas. ¡Marchaos! Wilson, James. Hola, Slim. Por las trompetas de Jerico. No puedo remediarlo. Cada vez que te veo me recuerdas más a tu madre, que era la mexicana más bonita de la frontera. Toma, llénate la pipa. Gracias, gracias. ¿También ustedes han venido para ver qué ha sido de su dinero? No, yo no tengo preocupaciones en ese sentido. Lo mío lo tengo todo en títulos. Ha hecho usted muy bien, Wilson, muy bien. Y a propósito, Lulu Bell me ha dicho que usted conoce a ese tipo que se hace llamar Texas Joe. Sí, ¿qué sucede? Pues nada, quería solamente comunicarle que después del tiroteo se ha marchado con Lupe y su pandilla. ¿De veras? Sí, y es una verdad como un templo. A mí no se me escapa nada, ¿verdad? Me di cuenta enseguida. En cuanto le vi, pensé, este hombre es un bandido. Bueno, eso es cosa de él. Devuélveme la petaca. Soy tan distraído que se me había olvidado. ¡Arre, caballo, arre! ¡Es! ¡Los fósforos! ¿Quién es ese Texas Joe, papá? Nadie. Bueno, un tipo que he conocido. Es la primera vez que me ocultas algo y no me gusta. Quizá algún día pueda hablarte de ello. El sheriff, ya viene el sheriff. Lo han robado todo. Todo. Además, han matado a dos hombres. Ya no puede alejarse de la ciudad, sheriff. Lupe Rojo tiene los ojos puestos en nosotros. Estamos en peligro. Estaba justamente sobre las huellas de los bandidos cuando me han advertido del robo. No tenga miedo, Davison. Tarde o temprano, les echaremos el guante. ¿Qué te ha dicho Wilson? Tengo la garganta seca, Lulu, y en estas condiciones me resulta difícil hablar. Sam, trae un bourbon. Hasta luego, señor. Pero conoce el asunto por el que ha venido Texas Joe. No me gusta este tipo. Tiene todo el aspecto de ser un espía. Kruger dice que es un pistolero estupendo. Tenía encima dólares falsos y ha dicho que es un trabajo de Lewis en Jacksonville. Y así es, Harry los ha reconocido. Además, ha arriesgado mucho salvando a Chester cuando fue herido delante del banco. ¿Qué otra cosa queréis? Eso a mí no me convence. ¿Y cómo explicas que haya venido aquí, precisamente al pueblo donde estamos nosotros? Es raro. ¿Por qué? No parece que se trate de un loco. ¿Verdad, Murder?
y cuando Lupio os aceptó a todos vosotros, uno tras otro, ¿no era por casualidad la misma situación? ¿Quiénes vinisteis a parar aquí? Ladrones, salteadores, asesinos, tramposos y fugados de la cárcel. Y ahora empezáis a desconfiar. ¿Quién queréis que aparezca por aquí? ¿Algún señorito de Yale o de Harvard? ¿Hiciste algo más? Empiezo a cansarme, Lupe. Ten cuidado que no nos cansemos nosotros, Tejano. Entonces... Soy el hombre que asaltó el banco Stone. Yo solo. Ahora pon mucho cuidado, amigo. Te preguntaré una cosa. Algo que nadie sabe quitando al hombre que fue el que asaltó el banco Stone. Si mentiste y no sabes qué contestar, te mataré aquí ahora mismo. ¿Dónde fue que escondiste el saco con los dólares que nunca encontraron? Cuando volví a recogerlo, no estaba allí. Aguardo. ¿Dónde fue que lo escondiste? Es posible que lo cogieras tú, ¿verdad, Lupe? En una gruta de la Mesa Grande, cerca de un bosque de cactus. Sabes dónde es, ¿no? Tienes sangre fría, Tejano. Creo que puedes formar parte de los míos. Pero antes dejemos que los muchachos se diviertan tantito. ¿Qué te parece? Depende del modo en que quieran divertirse los muchachos. Yo se lo explicaré, Lupe. Órale, licenciado. Platícale de qué se trata, pero en términos legales. ¿Con qué abogado, eh? Jerry Kruger, ahora recuerdo. ¿Qué sabes exactamente? Estabas en Houston como abogado. Te expulsaron de allí por robo y homicidio. Sabes muchas cosas. Demasiadas, tal vez, ¿no te parece? Todos vamos en el mismo barco. ¿Qué importa eso? Platicaste bien, Tejas Joey. El uno vale el otro. ¡Órale, vámonos! ¡Vámonos, muchachos, desen prisa! Sabes lo que te espera. ¿Nunca oíste hablar de la prueba de la verdad de los indios navajos? ¿Y es esa la diversión que has preparado para tus muchachos? ¿Debo coger este revólver? Tienes razón. Puede elegir. Entonces prefiero el mío. Es del único que me fío. Tantito. Debéis alejaros hacia las rocas. Y cuando oigáis mi disparo, empezaréis a buscaros. ¿Entendido? De acuerdo, Mulligan arriesga la piel. Pero es justo, porque una de las leyes de nuestra banda es la selección. También es justo que él tenga alguna ventaja. Así que podrá disparar 11 veces. Y tú, yo, es solo una. Si le matas o le desarmas, formarás parte de la banda. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Te enterraremos como mereces. Está bien. Oye, ¿qué hay del dinero que Texas Joe escondió en la gruta de la Mesa Grande? Ha dicho que lo habías cogido tú. ¿Por
qué no lo ha repartido entre nosotros? Palabra que en mi vida estuve en la gruta de la mesa grande. ¿No te habías dado cuenta, Murder? Sí que es verdad. Vamos. Quiero saber una cosa, Mulligan. ¿Me oyes? ¿Te acuerdas cuando asaltasteis la diligencia de Tucson? ¿Quién de vosotros fue el canalla que mató a aquella mujer? Maldito. Maldito bastardo. ¿Quién fue, Mulligan? Ahora ya sé quién eres. ¿Quién fue? Eres uno de los nuestros.
Dame la mano, Texas Joe. Siempre que toco esta canción, me acuerdo de Feni. Aquella sí que es una ciudad. Mujeres estupendas, salons, gente rica y bancos atestados de dinero. Sí, y también un montón de sheriff por todas partes. Dos o tres golpes más y nos vamos. Quizás Demon tenga razón. Phoenix es un sitio bonito. Para nosotros aquel aire será más sano. ¿Qué me dices, licenciado? ¿Eh? No hay escondites seguros cerca de Phoenix. Yo iría mejor arriba, hacia Nevada. ¿Y tú? ¡Texas Joe! ¿Qué me dices? A mí me da igual un sitio que otro. Pero si tuviera que escoger, iría hacia Tucson. Ah, no. Ya estuvimos allí hace 2 años. Demasiado peligroso. ¿Por qué? Hay gente muy lista por aquellos parajes y no huyen. Cuando te oyen disparar, entonces cogen el rifle y te persiguen. Sin embargo, sé que allí habéis dado unos buenos golpes. ¿Por qué os marchasteis? Es una historia muy fea. Cuando atacamos aquella diligencia... ¡Párale ya, Demon! Me interesan las historias feas. ¿Por qué no me la cuentas, Demon? Aquí tienes $10,000. ¿Qué pasó? Hemos matado a Stafford. No, no es una gran pérdida. ¿Y ese reloj? En el banco. Le pregunté la hora 1 y... Tenía justamente que hacer un regalo. Demon, ve a Richmond y entrégaselo a quien tú sabes. ¿Qué pasa, Texas? ¿Por qué estás aquí? ¿Has entregado ya el regalo de Lupe? Sí, ¿por qué? ¿A quién se lo diste? Eso no es cosa tuya, amigo. Puede que no. Pero hay otras cosas que son mías y me importan. ¿Por qué no me cuentas todo lo que sabes respecto a esa historia tan fea? ¿Quién eres? Quizá tú no llegues a saberlo jamás. No me acuerdo de nada. Voy a refrescarte la memoria. Uno de tu pandilla abusó y después mató a la mujer que viajaba en la diligencia. Quiero saber quién lo hizo, Demon. Maldito espía. Lupe se encargará de ajustarte las cuentas. ¡Demon!
Llévatelo. Buenos días. Buenos días. Bonitos caballos, ¿verdad? ¿Quién es usted y qué busca por aquí? ¿Es hija de Wilson? Sí. Vengo buscando a su padre. Lo menos que podía hacer es decirme su nombre, ¿no cree? Dígale que ha llegado Texas Joe. Entonces es usted, ¿no es así? ¿Y quién le ha hablado a usted de mí? Eso no le importa. Fuera de aquí. Manténgase lejos de mi padre. ¿Por qué no guardas la artillería, pequeña? Podrías hacerte daño tú misma. He dicho que fuera de aquí, ¿no ha oído? ¡Jan! Menos mal que has llegado a tiempo, Wilson. ¿Pero qué estás haciendo con ese revólver, Jan? Te has vuelto loca. Hola, papá. Hola, Joe. Hola. He estado en Richmond City. Fui a vender unas cuantas cabezas de ganado. Puedes irte tranquilo. El rancho estaba en buenas manos. Tienes una hija que vale. No se puede negar. Otro día, cuando tenga tiempo, te enseñaré cómo se sujeta un revólver y cómo se apunta sin que tiemblen las manos. Bueno, ¿qué ha pasado? Nada todavía. Déjalo todo, Joe. Lo que haces es demasiado arriesgado. Te comprendo muy bien, pero... ¿jugarse la vida de este modo? No tendré paz mientras no sepa quién ha sido. Ahora voy a Richmond para hablar con el sheriff. ¿Qué tipo es? No lo sé. Llegó aquí solo hace unos días. Sé prudente, Joe. Le diré quién soy y a lo que vengo. Quizás necesite ayuda. Puedes contar conmigo. Gracias. Adiós, Wilson. Suerte, Joe. Tendrías que saber que... Pero es que no puedo hablar. No tienes por qué decirme nada, papá. Hija, no sé cómo explicarte. ¿Sheriff Gallagher? Así parece. ¿Y usted quién es? Me llaman Texas Joe. Esto quiere decir muy poco. Lo comprendo. Pero tengo mis motivos. Y ha venido para contárselos al sheriff, ¿verdad? Le escucho. Oiga, Gallagher, siempre hay por ahí un montón de gente que quisiera saber quién es uno. Gente que se ocupa de todo menos de sus propios asuntos. Por eso he pensado verle a usted antes de que alguien pueda meterle en la cabeza algunas ideas equivocadas. ¿Conciencia sucia? Me parece que se le han quitado las ganas de hablar. El caso es que quizá no merezca la pena hablar sobre ello. Se trata de una vieja historia. Una historia sobre dólares falsos. Y no falta quien asegure por ahí que esos dólares los he fabricado yo mismo. Pero pensándolo bien, no creo que esto pueda interesarle. Un momento, Tejano. De tus dólares falsos hablaremos después. Pero tú habías venido para decirme algo más. Vamos, desembucha. Le aseguro, sheriff, que de repente me he dado cuenta que era una verdadera tontería. Pero de todos modos, muchas gracias por haberme escuchado. Thank you.
qué haces esto con los nuevos? No, tú eres el primero desde que llegué. Estoy pensando lo que diría Lupe si te viera. Lupe. ¿Cuánto tiempo hace que estás con él? A veces me parece un siglo. ¿Me equivoco? Te descubrió en Tucson hace 2 años. No, estoy con él desde hace pocos meses. Nos encontramos cuando yo trabajaba en un salón del puerto de Nueva Orleans. ¿Qué puede pedirme? Por lo menos que le seas agradecida. ¿Por qué? Me había prometido que viviría como una gran señora. Y me ha traído a este asqueroso desierto. Para lavar la ropa sucia de una pandilla de miserables asesinos. ¡Desgraciada! ¡Parra! ¡Te voy a... ¡Cálmate ya, Lupe! Ya la has castigado bastante. ¿A qué vino aquí? ¿De qué te habló? Se estaba quejando, eso es todo. Cuando se unió a ti, ella soñaba con una vida diferente. Y en eso creo que tienes razón. Hablas demasiado bien, tú. Sígueme. Él vendrá con nosotros. Licenciado, platícale de qué se trata. Esta noche bajaremos a Richmond. Hay un rancho cerca de la ciudad. El dueño es un hombre muy rico. Y hoy mismo nos hemos enterado de que ha vendido numerosas cabezas de ganado. Es un tipo que no deposita su dinero en el banco. Prefiere guardarlo en casa y pensándolo bien no se equivoca. ¿Cómo se llama? Wilson. Creo que no debes atacar ese rancho, Kruger. ¿Por qué? Porque si atacamos ahora esos ranchos aislados, obligaremos a sus dueños a unirse para afrontar el peligro y en ese caso puede que nos veamos metidos en un buen lío. Te olvidas de una cosa. Dentro de poco nos marcharemos de aquí. Wilson tiene muchos hombres, resultará peligroso. ¿Tienes algún otro motivo para que insistas así, Tejano? Bien. No se hable más. Siéntate. A prisa, Wilson. Lupe te atacará esta noche. Reúne a tus hombres. No hay tiempo que perder. ¡Clark! ¡Peter! ¿Estás seguro de que nadie te ha visto llegar hasta aquí? No me ha visto nadie. Al menos eso espero. Lupe y los suyos están a punto de atacarnos. Reúne a todos los hombres. Peter, envía a alguien a pedir refuerzos al rancho de Stone y al de Murray. Anda, date prisa. Sí, patrón. Tú, Clark, vete enseguida a la ciudad para advertir al sheriff. Dile de lo que se trata. No. Es mejor no contar con él. ¿Por qué no? Es partidario de Lupe. ¿Gallagher? Sí. Él es quien ha avisado a los bandidos que fuiste a vender unas cabezas de ganado. Lupe sabe que guardas todo el dinero en casa. Vete con Peter. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer ahora? Tengo que volver con ellos antes de que descubran mi ausencia. No puedo hacer otra cosa. Pero tú no debes hacer eso. Si ahora empezasen a sospechar de mí, ya no podría hacer nada. Entonces, ¿por qué demonios has venido a advertirme? ¿Por qué has corrido el riesgo de perderlo todo? No sé. Quizá haya aún en mí algo más que el deseo de venganza. Voy a preparar los hombres. Lupe tendrá la acogida que se merece. Espere. Tengo que pedirle disculpas por haber pensado mal de usted. ¿Quién es en realidad? Por ahora un bandido. No es usted un malvado, lo ha demostrado ahora.
¿Qué es lo que le une a esa pandilla de asesinos? Nada, Jan. Por favor, quédese con nosotros. Mi padre tiene confianza en usted. Estoy segura. Aquí hay mucho trabajo. Podrá rehacer su vida. Quizás. A lo mejor algún día. Adiós. ¿De dónde vienes? De ahí cerca, del abrevadero. Ah. ¿Qué pasó con Damon? Estará por ahí bebiendo y divirtiéndose. Cuando regrese, el que se divertirá seré yo. ¡Vámonos! Debería llevar a Jan a la ciudad. Allí estaría más segura que aquí. Yo quiero estar a tu lado, papá. Es ya tarde y pueden llegar de un momento a otro. Entonces entra en casa. Anda, hija. Iré directamente hasta la puerta principal. Vayan despacio. No podemos fallar. Agacharse todos.
Nos ha ido bien, ¿verdad, patrón? Sí, para nosotros todo ha ido muy bien. Pero no quisiera estar en el pellejo de Joe en este momento. ¡Qué asco! Bien, Tejano. Me parece que llegó el momento que platiquemos tú y yo tantito. Una pequeña explicación entre cuates. Extraño modo de hablar con los amigos. ¿O tienes miedo de las palabras? Si alguien tiene que tener miedo, ese eres tú, Joe. Bien lo sabes. Órale, licenciado. Empieza. Tú sabes mucho de estos asuntos. No has disparado mucho durante el asalto. ¿O es que quizá tenías miedo de herir a alguien? No me gustan las valentonadas inútiles. Desde el principio se veía claramente que no íbamos a conseguir nada. Eran demasiados. Y a propósito de valor, tampoco tú has disparado mucho, ¿verdad, Kruger? Tienes razón, eran demasiados. Dime una cosa, Joe. ¿Dónde estuviste ayer por la noche antes de que atacásemos el rancho? Ya se lo dije a Murder. Llevé mi caballo a beber. Sin embargo, el animal estaba sudoroso. Tú quieres a tu caballo. Y no te gusta hacerlo correr sin motivos. Ah, una cosa más. ¿Cómo te explicas que Wilson nos estuviera esperando? Por la mañana había solamente 5 hombres. Y por la noche cerca de 50. Extraño, ¿no? Muy extraño. ¿No te ha pasado por la cabeza la idea de que alguien hubiera podido avisar a Wilson? A lo mejor. ¿Y a tu parecer quién? Uno de nosotros, está bien claro. Por ejemplo, tú, Texas, yo, ¿eh? ¿Eh? O tú, Murder. Hemos jugado al póker juntos todo el tiempo. Y ninguno más de la banda ha salido. Vamos a ver, ¿tienes idea de dónde puede estar Damon? Ni la más remota. Claro. Pero la última vez que fue a la ciudad, estabas tú también, ¿no es verdad? Cometiste demasiados errores, Joey. Y Kruger tiene razón. ¡Eres un traidor! Tú fuiste a la ciudad con la intención de hablar con el sheriff. ¿Qué querías decirle? Era el único miembro de la banda que no me habíais presentado. Es una falta de deferencia, ¿no te parece? Quería ver qué tipo era. Párale ya, Joey. Ya está bien de tanta palabrería. Este hombre llegó hace poco de Jacksonville. Dice que ya está detenido el hombre que asaltó aquel banco. Entonces, no fuiste tú. ¿Y por qué has de creerle a él y no a mí? Era su hermano. Y le han colgado ante sus ojos hace unas horas. ¿Por qué mentiste, Texas Joey? ¿Quién eres? ¿Y a qué veniste acá? ¡Habla! Alguien te ha indispuesto contra mí, Lupe. No te creía tan ingenuo. ¡Pablo! Mira a ver si aún queda en el cementerio un ataúd en buenas condiciones. Dale.
Claro que podríamos matarle enseguida. Pero si ha sido enviado aquí por alguien, estaríamos todos en peligro. Kruger tiene razón. Sam, vete al pueblo y tráete a Gallagher, rápido. Conozco a esos tipos. No hablará con estos modales. Quiero saber quién es este hombre, Gallagher. Y tú puedes conseguirlo. Hicimos un trato para que yo pasara por alto vuestros golpes, pero con la condición de no complicarme en ellos. No olvides, Sheriff, que te hemos pagado. Ten cuidado. No nos interesan tus remordimientos de conciencia. Piensa bien en lo que haces y en lo que dices. No puedes volverte atrás. Solamente le he visto una vez, con la hija de Wilson. Quizá ella sepa quién es. Wilson, ¿verdad? Ahora ya está todo más claro. Bien, solo nos queda una cosa que hacer. Y tú mismo lo harás, Gallagher. Tráete a la hija de Wilson. Si no habla él, hablará ella. Yo no tengo por qué hacer eso. No podéis. Murder y estos hombres te acompañarán. Ten cuidado, Gallagher. Al primer movimiento falso te matarán a tiros. ¡Lárgate! Vamos. Papá, escucha, quiero quedarme contigo. Es demasiado arriesgado, Jan. Estarás mucho más segura en la ciudad, hija mía. No temas, todo acabará pronto. Ahí está. Solo les dirás que se detengan. El resto corre de mi cuenta. Adelante, vamos. ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Venga!
Habla. Maldita, ¿quieres hablar de una vez? No puedo. Habla. No, no lo sé. Vete. Os han visto juntos. ¿Y sabes quién es? ¿Y qué quiere? No lo sé. Le juro que no lo sé. Murder, ¿te acuerdas cuando mataste a aquella mujer en la diligencia de Tucson? Antes la violentaste, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo gritaba? Si sigues callando, tendré que decir que haga lo mismo contigo. Y Murder no se lo dejará repetir dos veces. ¿Verdad, Murder? ¡Estate quieta! ¡Déjala, Murder! ¡Suélteme! ¡Suéltala! Quieto. ¡Suéltala! Te diré quién soy. Tú cállate. ¿Crees que mantendría su palabra? Suelta ese revólver. No, Lupe, no. Has hecho de mí una cualquiera. Me has obligado a presenciar toda clase de delitos desde que estoy contigo. Pero a esto no me rebajaré. A esto no. Antes te mataré. ¡Te mataré! Déjenmela. De esa víbora me encargo yo. No te acerques. Suelta ese revólver. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Espera aquí, volveré a buscarte enseguida. ¡Joe! ¡Ian! Está dentro. No te preocupes, no le ha pasado nada. Llévala a la ciudad. ¿Y tú? Yo aún no he terminado.
Han matado a todos. Lulubel, necesito dinero. Tengo que escaparme. ¿Cuánto quieres? Todo. Ya no me dejaré robar más por un chacal como tú. Dame el dinero, te disparo. ¡No! ¡Dámelo! Vamos, pronto. ¡Cuidado, Joel! ¡Sal de ahí, Mulder! ¡Ven a cogerme si quieres! ¡Joe! ¿O es que no tienes el valor de subir? ¡No puedes escapar, Mulder! ¡Te mataré como a una rata! Escúchame, Joe. Tengo dinero. ¡Mucho dinero! ¡Nos lo repartiremos! ¡Te lo daré todo! ¿Recuerdas aquella mujer de la que abusaste matándola después? Era mi mujer. Soy el sheriff Joel Logan. No me cogerás, Joe. Soy mucho más hábil que tú. No me cogerás. No.
alone, an angry man, drifting like the shifting sand. My fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long.